La caída del techo de un aula del Colegio Francisco de Sela el pasado viernes aparentemente ha originado la reacción inmediata de las autoridades del Ministerio de Educación, quienes han dispuesto que en los primeros meses del próximo año se inicie la reconstrucción de dos pabellones de este plantel de El Porvenir que han sido declarados en emergencia por Defensa Civil. La buena noticia es que se comunicaron los señores del Ministerio de Educación y creo que, como dice el dicho, han puesto las barbas en remojo y parece que en enero y febrero, por la prioridad, el peligro y todo, van a empezar a construir. Creo que de alguna manera se ha tenido algo de apoyo en ese sentido. Según señaló el director de este centro educativo, Carlos Venegas, el proyecto de mejoramiento contempla la construcción de modernos ambientes totalmente equipados. Durante el plazo de ejecución, se pondrá en marcha un plan de contingencia para que los escolares reciban sus clases. ¿Qué se está contemplando en el proyecto? En el proyecto de la construcción de 14 aulas, con un pabellón de 3 pisos acá, otro pabellón de 2 aulas y encima de eso fue el último cambio, de que vaya el auditorio y encima vayan 3 aulas más. Yo, computadoras, todo lo que es el aspecto tecnológico, técnico, infraestructura. Después de 2 años de una serie de trámites, por fin el Colegio Francisco de Sela, que tiene más de 40 años de creación, será mejorado con un presupuesto superior a los 3 millones de soles.